Primer test electoral del año aquí en la provincia de Mendoza para saber qué va a pasar con Cambiemos y también con el Partido Justicialista. El resultado de las PASO de este domingo en las cuatro comunas que comanda el peronismo confirmaron no solo la supremacía de los intendentes de esos cuatro departamentos, sino también el poderío con el que resueltamente van a enfrentar en las próximas elecciones generales para conseguir reelegirse los intendentes por un mandato más. Bueno, tres de esos intendentes superaron el 50% de los votos, pero el tunuyanino Martín Aveiro rompió su propio récord con el 90% de las mesas escrutadas, ya que se había alzado con el 70% de los sufragios. Su comuna fue el epicentro del festejo peronista. Allí lo vimos también al precandidato a gobernador Alejandro Bermejo presente acompañándolo. Empezamos a hablar de San Martín y la sorpresa de TEM. En el este, el peronismo bajo el lema de Elegí Mendoza con el 85% de las mesas escrutadas conseguía el 55,79% de los sufragios, es decir, 32.578 votos, pero no toda esa cosecha fue del intendente Jorge Jiménez. No, justamente, la gran sorpresa la dio su competidor interno, el profesor Cristian Etem, quien a esa altura del escrutinio se alzaba con 13.148 votos, un 40% de lo que obtuvo su frente. Vamos a escuchar dos de las palabras más importantes de San Martín. Por un lado, Jorge Jiménez, actual intendente y candidato a intendente, y Raúl Rufeil, candidato a intendente por el Frente Cambia Mendoza. En principio, bueno, muy agradecido a los vecinos. Ha sido una jornada espectacular, digo, con mucha participación de los vecinos. Eso es lo primero. A todos los candidatos, digo, porque todos hemos tenido una campaña madura, acorde a los tiempos también. Y bueno, contentos porque nuestro frente ha ganado ampliamente, el Frente Elegí, por más de 20 puntos, creo yo, por lo que va subiéndose datos oficiales, al frente Cambiemos. Así que contento, agradecido. Porque lo cierto es que andamos muy bien, de frente a frente, digo. Y bueno, cada uno arma su estrategia, en algunos departamentos se ha ganado por más, pero cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, no se puede decir que parece que ganamos. Entonces, la verdad que yo estoy contento por mis vecinos. Llevamos mucho tiempo en el departamento. Hay muchas cosas que faltan, pero es muchas las cosas que hicimos. Ojalá que los tiempos cambien también y que la economía arranque para poder seguir haciendo cosas por mis vecinos. Hemos sido nosotros los candidatos más elegidos dentro del Frente Elegí. Y lo otro, bueno, son momentos que habrá que ir viéndolo con más tranquilidad. De todos modos, el intendente se elige en septiembre y falta mucho tiempo. Hay muchas elecciones de por medio, provinciales, nacionales. Así que falta mucho, seguiremos a partir de mañana trabajando como todos los días y después iremos viendo cuándo le damos un poco de tiempo a la política. Muy bien, muy contento, muy feliz porque hemos obtenido un muy buen resultado. Superó nuestras expectativas debido a que pensábamos una diferencia más abultada y bueno, fue apenas de un 4%. Si nos ponemos a analizar, de cada 10 vecinos de San Martín, de cada 10 ciudadanos, 7 quieren una renovación para la transformación de este departamento. Siempre con el mismo mensaje de escuchar a la gente, llevar las propuestas superadoras sobre todas las necesidades básicas para los barrios periféricos, distritos y la ciudad de Palmira, la ciudad olvidada por la intendencia actual. Lo que nosotros vemos en Palmira, sobre todo la parte de limpieza, la parte de iluminación, la parte de acequias, espacios verdes. Es una ciudad que realmente se ha abandonado durante esta gestión y queremos apostar no solamente a Palmira, sino también a los distritos. Estamos distritos que no tienen agua potable, no tienen cloaca, no tienen acequia y espacios verdes totalmente abandonados. Y nos vamos a San Rafael porque allí también Emir Félix obtuvo una victoria contundente, ¿no? Y más allá de todo, también se mostró preocupado por la realidad, ¿no? Que lo dijo en su discurso, pero le fue bastante bien. Le fue bastante bien, se mostró preocupado por lo que va a pasar el próximo miércoles con el aumento en el precio de los combustibles. Así hablaba anoche el actual intendente que va por la reelección. Espero de corazón que reflexionen, que cambien de rumbo. Este próximo miércoles ya anunciaron un nuevo aumento de combustible que ataca fuertemente a nuestra política de producción, generando más desempleo, más necesidades. Pedirle
pedirle a nuestro gobernador Cornejo que respalda estas medidas, que revalúe, que cambien de rumbo, que vean lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Les digo a todos ustedes, como cada vez que nos hemos reunido aquí, nuestro compromiso es desde las 7 de la mañana estar llevando adelante el municipio, que es lo que nos reclaman los vecinos. De San Rafael nos vamos al Valle de Uco, más precisamente al departamento Tunuyán. Exactamente, Martín Aveiro allí se impuso con total comodidad, lo podemos decir, fue como el elegido contundente de su gente. Lo escuchamos. Ese futuro lo vamos a transformar entre todos de la mano de Ale, de Anabel, desde la provincia, para cambiar la realidad, para transformar la vida de cada uno de los mendocinos y que todos, en definitiva, seguramente también, con algún peronista en la nación, lograr que todos vivamos un poquito mejor. Gracias a todos por el acompañamiento. A través de ustedes, déjenme hacerle llegar el cariño y el afecto que nos han dado en todos estos meses. Porque esto no ha sido una campaña electoral. Esto ha sido una batalla ante el autoritarismo. Esto ha sido una batalla que hemos dado hace 6 meses ante un gobierno provincial que nos quiso borrar del mapa y que dibujaba encuestas hablando de que la gente estaba totalmente en contra de las reelecciones de los intendentes, porque su pueblo no quería la reelección. Con esto le contestamos, con el 70% de los votos de todos los ciudadanos. Bueno, el festejo ayer en el Valle de Uco, en Tunuyán, tras la victoria en las PASO de Martín Aveiro. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Vamos a compartir la información de esta conclusión, de estas PASO. Obviamente recuerden que esto es un anticipo nada más para que cada uno se tantee y se vea cómo está frente a sus electores. Pero, bueno, la verdad que contundente fue la victoria de cada uno de ellos. Veremos cómo sigue, sobre todo en San Martín, que es donde hubo una sorpresa por parte de otro de los candidatos por el PJ. Jorge Omar Jiménez, por el Frente Elegí, 55,69% de los votos. Raúl Rufeil, de Frente Cambia Mendoza, 30,38% de los votos. Esto es PASO ayer en el departamento San Martín. Seguimos para hablar por el Partido Demócrata. Armando Magistretti alcanzó el 5,43% de los votos. El Frente de Izquierda con María Emilce Chacón, el 3,89% de los votos. Nos vamos al departamento Lavalle para hablar de estos resultados. Roberto Riggi, actual intendente, que va por la reelección, el 56,84% de los votos. Por el Frente Cambia Mendoza, Jorge López con el 32,43%. Y Micaela Blanco Minoli, del Frente de Izquierda, alcanzó el 5,91%. De Lavalle nos vamos a Tunuyán, lo que recién compartíamos, con el 70% de los votos. Frente Elegí, Martín Aveiro fue lo que obtuvo. Y por el Frente Cambia Mendoza, Gastón Barcenilla, el 24% de los sufragios de la jornada de ayer. San Rafael, Frente Elegí por Emir Félix, el 56,84% de los votos. Le siguió Cambia Mendoza con el 32,43% de los votos, a cargo de Abel Freidenberg. Y por el Partido Demócrata, Mario Casteller, 5,91% de los votos.